Tranqui. ¿Dónde vas, amigo? Vamos a hacer una entrevista para ESPN. Muy bien. Ahora tenemos 5:30. Bueno, vamos, bueno, estos muchachos me hacen hablar en inglés, no tienen ni idea. Por favor, tengan piedad, cuando escuchen, diviértanse, ríanse mucho, porque soy un desastre. Pero bueno, yo les digo, tráigame un traductor. No, dice, bueno, digo, voy a hacer lo que quiero, lo que puedo. Y bueno, y algo le tiramos ahí, pero puedo decir cualquier cosa. Pero bueno, el tema es eso, parte mala la logística. Un amigo me dice de allá, Damián, no le hablen más a estos ángeles, le hablan en español, dijo, vos nos estás representando. Y vamos a ver, ahora vamos a ponernos base y nos ponemos firmes, si nos ponemos, le ponemos los puntos. Buenísimo, Dami. Así que tranqui. Se te ve bien, ¿eh? Sí, estamos bien. Estamos hoy, hablábamos con Richie, que ahí salimos de la habitación. Ahora levante, estaban con él en un automático de 7 cambios, que venía en séptima, ¿sí? Hoy arranqué en primera y ahora estoy en cuarta, recién queriendo subir. Como te digo, tanta energía que uno le pone, fue una batalla encarnizada. Porque, bueno, 6 días seguidos, si bien fueron 7, pero el primer día tuvimos un descanso. Después fueron 6 días seguidos, bueno, que vos lo sufrirás en tu cuerpo también, ¿no? Sí. Acá bajamos. De 11 horas de juego, efectiva, yo creo que serán como los 90 minutos de Disney Bread, unas 14 horas. Voy a hacer el papelón más grande de mi vida en esta entrevista. Sepan disculpar. Acabo de pedir por un traductor, pero hay 9 personas y nadie habla en español. Así que bueno, se hará lo que se puede. En la mesa de póker no se preocupen los latinos que ando un poco mejor que en esta faceta. Y mañana viene toda tu familia, ¿no? Todo el apoyo. ¿Cuántos son? Oh. Me va a hacer perder la tranquilidad. El solo pensar me emociona un montón. Y está bien, Dami. Está bien porque estás logrando algo increíble. Están viniendo mis señores, mis hijos. Mi viejo, mi hermano, mi cuñada, mi gran amigo La Vida, con su familia, que siempre me acompaña, Pablito. Otro amigo más, también de La Vida, de siempre. Y bueno, y un montón, que esto fue una locura. Fueron 2 días, que uno que se peleaba con la señora, el otro que todo. Y yo sé que van a ser, pero un montón que van a estar acá conmigo, acompañándome. Pero bueno, viene también mi ahijada y Mati también, que son los hijos de mis grandes amigos. Vienen, no sé, 15 personas ahora, llegando mañana, a la mañana. Es tremendo. En un día sacaron el pasaje, dejaron todas sus cosas, su vida, y vienen acá. Yo creo que vamos a andar muy bien. Entonces, bueno, nos iremos adaptando y espero ligar. Que la Argentina y el mundo entero me acuse de lo ligador que soy. ¿Cómo no va a ganar Sala el Main Event con lo que diga? Sí, por favor. Quiero que esos sean los titulares. Dale, Dami. ¿Qué te decían? ¿Que sonrías? Sí. Vamos a sonreír. ¿O no? Obviamente. No. Cara de perro. Esta no terminó. Está comenzando la nueva. Otra nueva y linda batalla, así que
La sonrisa le voy a dejar para cuando yo quiera. Tal cual. Que sepan que no estamos con vos. Que no nos conformamos con llegar hasta acá. Que está arrancando una, como te digo, una hermosa batalla nuevamente. Y que nada, de cero. Focus total. Vamos a sonreír cuando lleguemos ahí. A la, cuando nos carguemos el brazalete. Por eso vamos, después puede pasar contigo. Vamos a salir 9, vamos a salir 8. Tal cual. Sexto, quinto. Pero ese es mi sueño. Así que vamos a darlo todo por cumplirlo. Y bueno, después el destino y los dioses del Frida. Los cumplen y demás, como te dije. Pero estoy muy tranquilo y mentalizado en eso. Perfecto, señores, lo dejamos a Dami. Para acá sonrío, ¿eh? Para acá sí. Bueno, gracias, Dami. Gracias a todos por la apoyo. Con todo, hoy vamos a Argentina, ¿eh? Nuestra cobertura es presentada por el Punta Cana Poker Classic. Clasifica ahora en Ya Poker.